hablo de eso, de cómo para nosotros es básico, es central el atender a los jóvenes para que no sean enganchados por las bandas de la delincuencia, que si nosotros le damos opciones a los jóvenes, como lo estamos haciendo, les va a costar reclutarlos, es becarios, no sicarios, que les cueste trabajo reclutarlos. Y también algo que no solo tiene que ver con el bienestar material, sino con el bienestar del alma, el afecto, abrazar a los jóvenes, tratarlos amorosamente. Esto puede llevarnos tiempo, pero va a dar frutos. Yo siento que ya ha empezado a dar resultados, porque el problema de la inseguridad, el problema de la violencia, pues lo hemos visto, no se resuelve solo con medidas coercitivas. Hay que luchar por una sociedad mejor. Entonces, es darle oportunidad de estudio, de trabajo y el deporte. Ahí está Julio Urías, ahora de ejemplo. Ahí están los jóvenes beisbolistas, los futbolistas, basquetbolistas, los que se dedican al atletismo. ¿Cómo salen? Adelante.